Juan capítulo 4. Bueno, la historia es conocida, o el pasaje es conocido, aunque la Biblia no está para que nos emocionemos con historias, sino es el medio por el cual conocer a Dios. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Es revelarnos a Dios. No solo identificarnos con historias, que puede ser que por la experiencia sea lo que toque en particular a uno, que uno pueda asimilar o identificarse con esa historia. Eso puede ser un propósito secundario y ni siquiera tampoco tengo que identificarme. A veces creemos que una palabra que me bendice es una con la que puedo identificarme. La función, el propósito, la razón de la palabra de Dios es que a través de la Biblia Dios se revela a sí mismo a nosotros. Es la manera de conocer a Dios. No de que nos conozcamos nosotros, sino de conocer a Dios. ¿Quién es y cómo es? ¿Y qué ha preparado Él para cada uno de nosotros? ¿Cuál es su propósito santo? A veces creemos que en la Biblia nosotros vamos a encontrar nuestro propósito. Y nosotros no encontramos nuestro propósito en la Biblia, sino encontramos el propósito de Dios para con nosotros, el cual Él, desde antes de la fundación del mundo, ha determinado y nos lo ha revelado a través de la palabra. Por eso me gusta esta historia, Juan capítulo 4. Vamos a comenzar a leer del verso 25. Yo lo voy a hacer rápido. Usted la conoce seguramente. Dice: vino Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta eran las 12 del mediodía. Era el mediodía exacto. En la forma de la medición del tiempo. Era el mediodía. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una disputa histórica, política, ancestral, que no viene al caso ahora, pero que tenían enemistad a estos dos pueblos, judíos por un lado y samaritanos por el otro, que eran parte de la misma raíz. Lo que pasa que cuando se divide el reino, luego de Roboam, cuando se divide el reino de Israel en el reino del norte y el reino del sur, las tribus que fueron parte o conformaron el reino del norte, que tenía capital en Samaria, fueron las que étnicamente se mezclaron con otros pueblos. Mientras que el reino del sur, que tenía capital en Jerusalén, bueno, fueron más guardadores de esa tradición y de ese mandamiento también. Entonces quedó esta rivalidad que había comenzado en lo político, histórico, y que hacía que esta gente no se tratara entre sí, no se hablaran. Era una grieta que había entre pueblos que tenían el mismo origen. Y la mujer le dice: ¿cómo tú me pides a mí? Porque tú eres judío. ¿Cómo supo la mujer que era judío? Bueno, el aspecto de Jesús, las palabras, la forma, sabía que era un viajero extranjero en ese lugar. Ella se dio cuenta que era judío. Dice: tú me pides a mí, que soy mujer samaritana. Y había otro contexto también de lo que era, significaba ser mujer, y que un hombre esté en un lugar como este hablando, dialogando con una mujer. Y Jesús le responde en el verso 10 la siguiente cosa. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, diga conmigo, si conociera. Decirle al que está lo tuyo: si vos conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Porque ella está hablando de ese pozo. Ella lo que ve es ese pozo. Ella identifica ese pozo. Un pozo ancestral. Un pozo que no era cualquier pozo. Era nada más y nada menos que un pozo que fue herencia de Jacob a su hijo José. Y luego queda
para la posteridad, lo cual está bien. El pastor Carlos nos habló hace en la reunión pasada mencionando justamente el pozo de Jacob como una herencia, como algo que queda en futuras generaciones, y cómo eso sirvió en un tiempo para saciar a la gente de cierto lugar, saciar a los cansados de los caminos. Jesús se había sentado junto a ese pozo. ¿Llegó a tomar agua del pozo o no? La Biblia no dice si bebió o no bebió. Porque el propósito de Jesús de estar junto a ese pozo no era necesariamente de beber agua porque tuviera sed. Aunque en su humanidad debe haber sentido la sed, ya sentía el cansancio del viaje que venía desarrollando con los discípulos. Pero el propósito de Jesús en estar ahí en esa hora, que era la hora del mediodía, la hora más caliente, donde nadie iba al pozo a esa hora. Las mujeres de las aldeas iban a los pozos a la mañana muy temprano a sacar agua y ya tener agua para todo el día en su casa. Y a esa hora nadie iba al pozo por el calor y porque no era una hora prudente para ir a sacar agua. Ya era tarde para cualquier cosa. La pregunta es, ¿qué hacía la mujer samaritana a esa hora yendo a buscar agua del pozo? ¿O se levantaba tarde? ¿O hay otra historia detrás de eso? Pero Jesús estaba allí. No a la hora donde todo el mundo iba, pero una hora donde una mujer sí iba. Y vamos a ver por qué esa hora. Dice la mujer: tú no tienes con qué sacar agua, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este pozo volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva. Aleluya. Que salte para vida eterna. Verso 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua. Diga conmigo en esta mañana: Señor, dame. Porque diga: Señor, dame. Yo diga: estoy listo para recibir. ¿Cuántos quieren recibir de Dios? Todos venimos a la iglesia a recibir de Dios, ¿verdad? El tema es que a veces venimos más a recibir que a dar. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Hay mucha unción para recibir. El tema es cuánta unción hay para dar. Mucha convicción para recibir y mucha fe para recibir, pero hay que tener fe también para dar. Pero ella estaba allí: Señor, dame agua. Dame esa agua que me dices. Dame esa agua viva. Y mire lo que pasa. Jesús entonces le respondió a la mujer: llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Decirle que tal lo tuyo, esos son profetas. Yo entiendo que a nosotros nos gustan en este tiempo los profetas que nos digan tal vez cosas que queremos escuchar, y no es que no tenga que ser así. Pero la mujer, cuando recibe esta respuesta de Jesús, este pedido, ella estaba lista para recibir. Ella había entendido algo. Y si bien primero se pone a discutir, ¿dónde va a sacar el agua? El pozo es hondo, no tiene con qué sacarla. Ella deja de lado esas cosas que estaban alrededor de un pozo ancestral, en un lugar hasta casi sagrado, que históricamente representaba mucho para el pueblo. La hora era la del mediodía. ¿Por qué la mujer estaba ahí esa hora? Y ahí, cuando con la respuesta de Jesús o el pedido de Jesús, ahí se revela el misterio de la mujer. Ella no iba a sacar agua a la misma hora que todas iban a buscar agua al pozo, a la primera hora de la mañana. Ella no se juntaba con las otras mujeres, esposas y madres, que venían a buscar lo que necesitaban para preparar su día en su casa. ¿Por qué? Porque en el lugar, en el pueblo, en la aldea, conocían quién ella era. Y esta mujer es una marginada social, que no tiene trato con los demás,
Porque los demás la señalan, los demás la juzgan, los demás la critican por su vida, por su presente, por cómo ella vive y con quién vive. No vamos a ser ingenuos de pensar que no pasa, como pasa en cualquier lugar donde se junta un grupo de personas en la cola del supermercado, tratando de hacer una tarea que se encontraron, y mientras esperan todos se ponen a charlar. Y viste a fulano, viste a mengano, y así se ponían a hablar de ella. Y has visto el último con el que sale, está saliendo la fulana. Siempre uno nuevo en la casa. Entonces ella no iba a esa hora porque ella era una marginada, así se sentía acusada, señalada. Entonces ella buscaba la hora desierta para ir a buscar agua, donde seguramente ya nadie habría allí. Pero ese día se encuentra con aquel que tuvo necesidad de estacionarse en ese lugar y esperar el momento. La mujer llegó, trata de ignorar al Señor en primera instancia, va a buscar agua, ella no dice nada, no hay un saludo de por medio, nada, y Jesús está al lado del pozo. Y es Jesús el que inicia la conversación y le pide: mujer, dame de beber. Era obvio, la mujer tenía el balde, la mujer la soga, ella tenía los medios para sacar el agua del pozo. Jesús solamente está sentado, es un viajero de paso. Y la mujer se sorprende que Jesús le hable y dice: ¿cómo me pides tú a mí? O sea, es inaudito, primero porque soy mujer, segundo, o sea, no era tan ligera entonces, como algunos dicen, por causa de los maridos y los hombres. No era como mucha gente pensaba. Ella tuvo pudor de hablar con un hombre. No era tampoco santa la mujer. Ella no fue a hablar con cualquiera. Así muy abierta y muy desenvuelta a iniciar charla con un hombre que estaba al costado del pozo. ¿Cómo a veces uno juzga mal y cómo a veces tiene un prejuicio, ¿no? En cuanto a las mismas personas. Juzgamos a veces lo que no sabemos. Por eso dice la Biblia: no juzguéis para que no seáis juzgados. Muchos hablaban de esa mujer, de su vida, de todo lo que habían visto pasar por su casa, de sus relaciones. Pero ella tenía algo de recato, porque ella se sorprende y de hecho reprocha al hombre que le está hablando: ¿cómo tú me hablas? Primero, soy mujer y samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan. Pero lo que parece un diálogo casual, debido a una necesidad del momento, se transforma en algo mucho más profundo y en la revelación de un propósito glorioso y eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesús le responde: si tú conocieras el don de Dios. Esta palabra don en el griego, la palabra dorea, que no significa don específicamente, sino la característica de un don, lo cual es gratuito, porque Dios es un Dios de gracia y de misericordia, que no depende ni de lo que somos, ni nos juzga por lo que hacemos, para demostrar la misericordia y gracia con la que Él nos ama y con lo que nos quiere dar, lo que Él tiene preparado para darnos a cada uno de nosotros. Si tú supieras, conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él. Pero no dice: y te daría lo que quieres. Dice: y Él te daría agua viva. Otro de los propósitos por los que nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras y amar las Escrituras y tener el hábito continuo y diario de leer la palabra de Dios con una mirada escudriñadora, de estudio, de análisis, de indagar, es porque en la palabra también se nos revela lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Generalmente, a ver, hay un concepto que creemos: bueno, lo que yo quiera, Dios me va a dar. Hermano, Dios no debe ni está obligado a darte lo que vos quieras. Lo que Dios quiere darnos es lo que se nos revela en la palabra, en las Escrituras. Por eso nosotros necesitamos la Biblia, no solamente para conocer quién es Dios y cómo es Dios, sino lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. No venimos a la iglesia a pedir lo que nosotros queremos o a expresar nuestros deseos a Dios. Ya sé, usted me va a decir: pastor, la Biblia dice que el que pide recibe, todo lo que pidieres lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Entonces usamos una fórmula
tratando de usar el nombre de Jesús para que de esa manera entonces Dios suelte lo que nosotros queremos que nos dé. Pero eso no funciona de esa manera. Lo que funciona es aquello que pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tú supieras con quién hablas y quién te pide de beber y quién soy yo, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva, no cualquier cosa. Y ahí empieza la mujer, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, etcétera, etcétera. Pero dame esa agua. Al final ella entiende, este tiene algo para darme, dame el agua. Porque Jesús le dice, el que venga y beba de este pozo, día a día, tradicionalmente, rutinariamente, va y da vuelta alrededor de un pozo. Qué lindo, es un pozo sagrado, es el pozo de Jacob. Seguramente había una placa conmemorativa, la recordaremos por siempre. Es importante el legado ancestral y todas esas cosas. Pero hay tanta gente que se queda atado al pasado y a las tradiciones de lo sagrado, que no se puede desprender. Y no puede entender en su presente cuál es su tiempo y cuál es la temporada y lo que Dios ha preparado de gracia y gratuitamente. Quedan estancados en tradiciones y dando vueltas junto a un pozo todos los días. Hermanos, la iglesia se puede transformar para cualquiera de nosotros en un pozo sagrado, a donde todos los domingos venimos a darle alguna vuelta y a tratar de ver cómo sacamos algo que satisfaga momentáneamente nuestra necesidad. Entonces, si la iglesia para nosotros representa eso, ¿dónde obtener refrigerio temporal, momentáneo y natural para mis necesidades, para mi casa, para mi economía, para mi salud, etcétera, etcétera? No digo que no suceda, pero lamentablemente hay gente que tiene esa cultura y esa no es la cultura del reino, porque no venimos a la iglesia solamente a estar atados dando vuelta todos los domingos y ver cómo nos llevamos un baldecito de algo para casa, lo bebemos en casa, funciona para el momento, pero el día lunes volvemos a tener sed, volvemos a estar vacíos, volvemos a sentirnos no saciados, volvemos a sentirnos igual que nos sentíamos antes y ya estamos buscando la próxima oportunidad para ir de nuevo al pozo. No importa de quién sea y no importa quién lo haya dejado. Jesús le dijo, cualquiera que beba de este pozo volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de su interior brotará un manantial que salte para vida eterna. Y ahí la mujer le dijo, dame esa agua, estoy listo para recibir. Recibe, recibe, está listo. Recibo, recibo. Ah, perdón, hay un pequeño problema. Antes de darte, antes de recibir, todo está preparado. La fe está dispuesta. La mente se abrió. El corazón está atento. La expectativa está dispuesta para recibir lo que Dios tiene. Dame, dame esa agua. Dame, no quiero vivir de una rutina, de una dependencia. A ver, No, algo tiene que cambiar mi vida. Porque el problema no es el pozo. El problema que usted pueda reconocer a quien está al costado de ese pozo. A quien tiene enfrente, que no es el pastor. A quien está al costado del pozo. Porque para muchos es un pozo más, un pozo vacío, donde hombres te ayudarán a dispensar esa agua y te ayudarán a sacar ese balde. Pero será ida y venida, y nunca tu vida cambiará si no reconoces al que está en ese pozo, esperando que a Él le adores en espíritu y en verdad. Y que tus expectativas sean mucho mayores que solamente un balde de agua para ese día, del que bebas, pero el día siguiente volver a tener sed y tener que regresar al pozo. En esa rutina religiosa, dame esa agua. Y todo estaba listo para dar y para recibir, pero algo pasa. Pero antes de esto, dijo Jesús, llama a tu marido. Y ahí algo impactó, ahí algo puso algo. Y la mujer le dice, no tengo marido. Jesús la ve y le dice, bien dicho, es cierto, no tienes marido, porque cinco tuviste, y con el que hoy estás
no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer queda impactada, queda choqueada. Todo el mundo habla de eso. Todo el mundo en Sicar, en la aldea. De hecho, la palabra Sicar significa falsedad. Todo el mundo la juzga por eso. Por eso ella no va a la misma hora que todos a sacar agua. Va a la hora donde no hay nadie. Se mueve en la sombra, no quiere que nadie la vea. No quiere pasar desapercibida de todo. Está cansada que la señalen, que la juzguen, que hablen de ella, que la critiquen, que las vecinas saquen el cuero. Está cansada una mujer herida, marginada, que ha tenido experiencias en la vida que no sabemos qué pasó con cada vez que intentó formalizar una familia, qué pasó en cada matrimonio que tuvo, qué pasó con los hombres que pasaron por su vida. No sabemos, no sabemos si fue viuda, si la abandonaron, si la traicionaron, si ella dejó los hombres. No sabemos qué pasó. Y no necesitamos saberlo tampoco. Esto no entra en la morbosidad de qué hacía, con quién andaba. No es ese el punto. Ella queda impactada porque todo el mundo sabe su historia en esa aldea, obviamente. Ella entiende que Jesús no puede saber eso. Todo el mundo sabe su historia, pero todos la señalan, todos la juzgan, todos la acusan, todos la miran mal, todos hablan mal de ella. Cuando se encuentra con un hombre que la descubre por dentro y ella se impacta. Y ella no dijo, vos sos igual de chusma que son todas las otras vecinas del barrio. Vos sos igual que todos los de Sicar. Vos me decís lo mismo que todos. Ella no dijo eso. Ella entendió algo y en su impacto dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que eres profeta. Y no puedo entrar más en la historia porque hay un diálogo tan hermoso aquí y que revela tantas cosas. Pero ella intenta cambiar de tema. Intenta cambiar de tema. Porque le dice en el verso 20, ¿sabes qué? Nuestros padres adoraron en este monte. Como diciendo, ya que estás acá, ya que sos profeta, mira, tengo una pregunta teológica, tengo una pregunta ahí religiosa para hacerte. Nuestros padres adoraron en este monte, le dice. Y vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén. O sea, encima hay una puja, ¿dónde está Dios? ¿Dónde Dios demanda que lo adoren? Pero judíos y samaritanos, los samaritanos no iban, ni locos iban a ir a adorar a Jerusalén. Ellos ponían a Dios donde ellos querían poner a Dios. En el pozo que querían, con la imagen que querían y de la forma que querían. Ellos hacían su culto en los lugares que ellos querían. Y por eso había una disputa con los judíos, porque los judíos decían, no, en Jerusalén. El que no viene a Jerusalén no puede adorar a Dios. El que no viene a Jerusalén no puede ofrendar. El que no viene a Jerusalén, Dios no lo escucha, Dios no lo estima, Dios no lo ama. Todo ese conflicto religioso había. ¿Sabes? ¿Qué decís vos? Porque tú dicen, nosotros adoramos acá, los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Jesús le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Mire, ¿se puede adorar lo que uno no conoce? Claro que sí. Se puede adorar, se puede cantar, se puede hablar, se puede dar, ofrendar y todo lo que sea a quien uno no conoce, de quien uno no tiene la más mínima revelación, aunque sí tenga mucha información. Me gusta otra traducción porque dice, ustedes adoran adivinando en la oscuridad. Y lamentablemente es la triste situación de muchas personas, hermanos, que siempre están tratando de adivinar cómo es Dios, qué quiere Dios, cuál es la voluntad de Dios. Mire, como pastor he escuchado durante años a tantas personas, dice, pastor, ore para que yo pueda saber cuál es la voluntad de Dios y saber qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Me caso o no me caso? ¿Me voy a la misión o no me voy? ¿Hago esto o no? ¿Abro un negocio o me busco un trabajo? ¿Le pongo a mi hijo, le pongo de nombre esto o le pongo el otro nombre? Y hago tal cosa, ¿qué es lo que Dios querrá? Y hay gente que será buena gente, pero se la pasa adivinando. Todo el tiempo adivinando, tratando a ver quién le diga qué es lo que Dios quiere. Y adora y canta. Y cree que por la adoración, por el canto, por el tipo de oración y por lo que da, obtiene algo. Y lamentablemente hay tanta gente que cree que por lo que hace va a recibir la bendición de Dios. Hermano, usted tiene que tener tranquilidad en algo. Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios, Dios es un Dios de gracia. Lo que Dios tiene es gratuito, se recibe por la fe, porque Él así lo ha determinado. Él nos llama a cada uno de nosotros a la fe, porque Él ha puesto una medida de fe para que nosotros creamos que no es por nuestro esfuerzo,
esfuerzo, ni por nuestra obra, ni por la cantidad de lo que damos. Cuando Dios pone en nuestro corazón, Él revela esa fe y esa gracia para nosotros, para que nosotros vivamos en libertad y ya no estemos dependiendo de nuestro propio esfuerzo para agradar al Señor. ¿Me entiende? Y eso tiene atada a mucha gente, la tiene atada a la rutina, la tiene atada a la religiosidad, la tiene dando vuelta alrededor de un pozo, siempre como víctima, tratando de buscar un poco de compasión de Dios, que se apiade de sus problemas, de sus deudas, de su enfermedad, de sus problemas familiares y de toda circunstancia que tenga que vivir. Jesús sabía que la mujer está en dolor y la mujer ya está estigmatizada y ella está marcada por las palabras de la gente, por la acusación de la gente y por la condenación de la gente. La ciudad ya la ha condenado. Pero cuando Jesús le dice, llama a tu marido, ella queda impactada. Señor, tú eres profeta. Hermano, Dios te conoce por dentro y por fuera, tal cual sos. No importa. Mira, esta mujer no era ignorante de las cuestiones religiosas que estaban alrededor del pueblo de Israel. No era ignorante del pasado, no era ignorante de las tradiciones ni de los personajes que habían sido importantes en la historia de Israel. Jacob, José y todo lo que esto significaba. Tampoco era ignorante del futuro. Escatológicamente hablando, esta mujer tiene fe en algo, no era una mujer sin esperanza. Ella sabe. Porque le dice a Jesús, sé que un día va a venir el Mesías. O sea, escatológicamente, ella tiene una fe que a veces no todos los creyentes de hoy en día entienden. Y ella está esperanzada en ese día, en el día en que el Mesías prometido a Israel se iba a manifestar a todo Israel. En su primera venida, lógicamente, lo que siguen esperando millones de judíos en el mundo también. Que un día va a venir el Mesías. Es decir, tiene esperanza. Escatológicamente hablando, mira hacia el futuro y mira el futuro con esperanza. Es decir, conoce el pasado, conoce el futuro, pero no puede unir los puntos para entender en su presente que en Cristo Jesús Dios está con nosotros. Ni quedó con Jacob, ni vendrá un día allá, aunque Cristo viene, por supuesto. Pero mientras Cristo venga, Él no dejó a los discípulos ni a los que Él escogió por la fe a estar solos en la aridez y en el sequedal de este mundo, dependiendo de un pozo, sino que dijo, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que le daré será una fuente que brote para vida eterna. Pero hay un problema. Llama a tu marido. No tengo, claro. Ya sé que no tiene, porque esto y esto y esto. ¿Sabe cuál es el otro obstáculo? Del que no podemos evadir de ninguna manera. Que para usted recibir lo que Dios tiene, cuando usted entiende lo que Dios tiene y cuando usted tiene fe para recibir lo que Dios quiere darte, como esta mujer llegó a entenderlo y a quererlo y a anhelarlo, eso no la libraba de un pequeño obstáculo con el que cada uno de nosotros tenemos que lidiar en algún momento de nuestra vida, y se llama pecado. Yo sé, uno puede decir, yo tengo fe para esto, y tengo fe que agosto, y tengo fe que el futuro, y tengo fe en que Dios tiene esto, y Dios me va a dar esto, y Dios me va a abrir puertas, y Dios hará, y Dios me dará, y me bendecirá, y me prosperará. Sí, la Biblia lo dice, pero entienda que esta historia nos revela algo. Hay cosas con las que tienes que lidiar y cosas que tenemos que ordenar primero en nuestra vida, porque ese es el muro que impide que lo que Dios quiere manifestar en nosotros se manifieste verdaderamente.
Por eso Jesús la lleva a ese punto de confrontarla con su pecado y su desorden. Usted puede decir, bueno, ella fue víctima de muchos hombres, fue víctima del destrato, fue víctima de la violencia, fue víctima del abandono, fue víctima de la traición. Ella es una, ese es nuestro gran problema. Y si es verdad, puede haber sido víctima. El problema es que tantas veces fue golpeada, tantas veces uno es traicionado, tantas veces a veces uno es engañado, tantas veces le pasaron cosas indeseables, tantas veces sufrió en la vida que llega un momento y dice, basta, ya no me importa, lo voy a hacer de esta manera y le guste al que le guste. Ahora, puedo ser víctima durante toda mi vida. Ahora, que yo haga aquello que es contrario a la palabra de Dios por todos los abusos que haya recibido en el pasado, no me libra de que eso sea pecado y que eso vaya a ser un muro que bloquee lo que Dios quiere darme. Por eso es muy fácil sanear la situación. ¿Y qué es la que nos propone el Evangelio? Arrepiéntete. Dios quiere darte y es gratuito. No depende de tu esfuerzo ni de tus obras. Pero debemos arrepentirnos y debemos pedir perdón a Dios. Porque debemos saber algo. El pecado, el desorden en nuestra vida. El pastor lo contó en la reunión anterior de un hermano que un tiempo, bueno, tuvo que detener cosas y ponerse en orden en su vida. En muchas veces eso se valora. Eso es importante y eso es lo que Dios ve. Cuando uno tiene que poner en orden, hermanos, si vamos a ser sinceros y nos ponemos todo una mano en el corazón, ¿cuántos entendemos que tenemos que ordenar cosas? Tenemos fe, sabemos que es por gracia, sabemos lo que Dios quiere darnos, pero tenemos que saber también qué es lo que va a impedir la manifestación del glorioso Espíritu, porque esa es la fuente de agua viva. Jesús no dijo, no te voy a dar lo que vos quieras, no. Si supieras, tú me pedirías y yo te daría esto. Por eso dice la Biblia, no sabemos pedir como conviene, podemos pedir mucho. El problema es que muchas veces no sabemos pedir lo que conviene. ¿Qué es pedir lo que conviene? Pedirle lo que conviene es lo que Dios quiere que le pidamos, porque esa es su voluntad darnos a nosotros. Y muchos oran, oran, ¿no? Y pueden pasar años orando. No se trata de la duración de la oración, de la intensidad de la oración, ni de la fe de la oración. Lo que se trata es pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo pedimos conforme a la voluntad de Dios? Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos, cuando Dios nos da el Espíritu Santo y a través de Él nosotros podemos pedir en oración lo que Dios verdaderamente quiere, es decir, aquello que está en su voluntad. Ese es el camino de un cristiano. Tener fe no es que yo deseo lo que sea y porque yo tengo fe, Dios me da eso. Aunque pueda ser un paliativo temporal, aunque sea un paliativo temporal, no será más que un balde del mismo pozo para volver a tener sed. Pero nosotros somos saciados, más allá de toda adversidad, más allá de todo conflicto, más allá de toda circunstancia, más allá del dolor, del sufrimiento, de la pérdida, de la enfermedad, de la pobreza, de lo que sea, cuando el glorioso Espíritu de Dios, ese tesoro que no tiene valor, que Dios ha derramado gratuitamente por la fe a los que Él ha llamado a salvación, cuando Él está en nosotros, hermano, puede pasar lo que sea, pueden venir las circunstancias que sea, se puede abrir la tierra, se pueden caer los montes, se puede desmoronar el mundo entero, pero el que Dios quiere sostener, Él sostiene, porque lo ha llamado a sostenerlo en su gracia, ya que en paciencia espere la manifestación de lo que Él ha preparado. Y ahí se termina todo problema. Ahí ya no nos centramos en un problema ni nos centramos en un pozo. Ahí es cuando empezamos a adorar en espíritu y en verdad. No adorar porque necesito algo. No a dar porque me hace falta que Dios me dé. No hacer tal cosa porque así Dios me va a bendecir. Sino dando, orando, adorando y haciendo y sirviendo. Y todas esas cosas porque ahora estoy lleno. Ahora estoy pleno. Ahora estoy en paz. Ahora estoy limpio. Ahora estoy perdonado. Ahora Dios ha tratado con lo que me apartaba de Él, que era el pecado. Ahora sí, soplen los vientos. Ahora pase lo que tenga que pasar. Estamos en el Señor. A Él vamos. Y claro que sí, terminamos. Terminaremos en victoria lo que hemos sido llamados, lo que hemos sido escogidos en su gracia, en el nombre del Señor. Póngase de pie. Si no, nunca se terminan las necesidades. Y necesidades vamos a tener hasta el día de nuestra muerte. El tema, ¿dónde estamos enfocados nosotros? Siempre vamos al pozo por una nueva.
pero el que ha sido lleno de Él, por la revelación de Él y de su gracia y de su don gratuito, vamos al pozo. Claro que vamos al pozo, pero ahora no vamos al pozo buscando llevarnos algo del pozo, sino que ahora vamos al pozo, y por la calle y en nuestra casa, en nuestro trabajo y en donde sea que tengamos que estar, vamos al pozo con una fuente que salpica al viajero cansado del camino, al agobiado por las cargas de la vida, aquel que tiene circunstancias, problemas, dolores y sufrimientos. Somos una voz de esperanza, somos algo que salta para vida eterna, no para soluciones momentáneas, temporarias, sino para vida eterna. Tener conciencia de eternidad, todo lo que en este mundo pase no será más que una leve y momentánea tribulación. Sabemos que somos del Señor, y aunque nos toque partir de esta tierra, será gloria a Dios también, porque despertaremos en su presencia. Si vivimos, para el Señor vivimos; si morimos, para el Señor morimos. Sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando usted está lleno, no tiene problema, sabe que Jehová da y Jehová también quita. Nunca será el diablo ni será la circunstancia, siempre serán los propósitos de Dios que va a permitir en nosotros para que pueda formar, moldear a su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, porque para eso nos llamó y para eso nos predestinó. Bendito sea el nombre del Señor.